Buenas tardes, gente. Aquí tenemos el proyecto de Vicente, un chico de Mallorca, que se puso en contacto con nosotros hace un año para hacerle un coche. Y bueno, es un seguidor del canal, siempre me decía por canal que el coche de él se lo tenía que hacer yo. Y llegó el día que nos llamó, que había que ir a buscar coche a Barcelona. Fuimos a buscar coche a Barcelona, venía de Palma, Mallorca, en barco, con mucha ilusión. Aquí tenemos el coche con las barras puestas. Vamos a pintarlo hoy, por adentro, el hueco motor y el interior del coche, para que lo ya os lo enseñaremos en otro vídeo, para que veáis cómo quedó. Va a ir, esta unidad va a ir al Salón del Automóvil de Gijón, que vamos a llevar tres coches, uno de ellos va a ser este, para que veáis las soldaduras, porque ahora mismo no destaca tanto el coche en sí como cuando esté pintado. Cuando esté pintado ya se remarca mucho más las soldaduras, se remarca mucho más todo, y se ve mucho mejor todo como está hecho, para que veáis cómo está el trabajo realizado y rematado. Deciros que lleva un V4 de AST, el V4 más o menos son 37 horas de soldadura, ya os pegamos un repaso después por dentro para que lo veáis, para que veáis cómo está todo resoldado y hecho. El coche es un 106, va a llevar un motor con unos 150 caballitos, nada más, una caja V4 y bueno, una suspensión bastante buena. El chaval es bastante meticuloso para todo esto del coche, lo va a hacer bien. Vamos a sacar un coche de aquí bastante bonito y ya veréis cómo va a ser efectivo. El coche tiene muy buena pinta, y bueno, nada, explicaros también que las barras de AST, de diferencia es de comprarlo en un distribuidor cualquiera por ahí, o comprarlo por la página web, a comprarlo en un distribuidor instalador como soy yo, pues bueno, como yo, como cualquier instalador y distribuidor de AST, que las barras ponen el logo de AST por los laterales, que si lo compras por la página web o por un distribuidor que no sea instalador, no te lo trae puesto. Después los certificados, lo que es la probeta, lo que es todo eso, se agiliza muchísimo más siendo un distribuidor como somos nosotros. Si lo compras tú por internet, pues bueno, no es que no te hagan caso, pero la verdad es que nosotros funcionamos mucho más rápido que un tío particular que lo haga así. Perdón, es que tengo un catarro como medio España. Y bueno, nada, que el arco en sí, si está colocado e instalado con los logos de AST, es porque lo hizo un instalador que está homologado, un distribuidor instalador. Si no, no llevaré los logos, ¿vale? Lleva los refuerzos estos de las patas de gallo, que antes no los traía. Las patas de gallo de estos coches son importantísimas a la hora de reforzar la carrocería. Bueno, pues estas chapas, antes no las traía puestas, ahora traía una chapa a cada lado, ¿vale? A mí me encantan estos, por ejemplo, de los pilares de aquí, que lleva también el arco central, pero es que esto de las patas de gallo, bueno, pues es una cosa que se curró a ST y que queda muy bien, muy reforzado, porque antes la pata de gallo quedaba un poquito siempre separada, o quedaba un poquitín arrimada. Ahora con esta chapa quedan siempre a la misma medida, las dos chapas. Las dos patas de gallo quedan a la misma medida. La carrocería, si la carrocería está torcida, pues quedará, se notará, pero yo creo que así queda perfecto. Bueno, nada, después de ver aquí las borriquetas y lo que pusimos aquí en el motor, o en el hueco motor, voy a explicaros también el tema de las borriquetas. ¿Por qué yo recalco mucho en hacer el coche con borriquetas? Porque es esencial en la asistencia para andar rápido, porque levantas el coche con una rampa, lo levantas con un gato, con dos maniobradas de gato, metes la borriqueta y nosotros, que no tenemos ninguno de tipo fino para andar por debajo del coche, por lo menos levanta el coche medio metro o más y puedes andar por debajo, ¿vale? Tengo una anécdota muy, muy simpática con el, bueno, simpática ahora, cuando aquello pasamos hasta miedo, yo la verdad que me asusté bastante, que
allá por el año 95, 96, ya llovió, hace muchísimos años. Tenía yo un Opel Kadett, que encima la, el, sabéis que Opel no gira y pesa tanto como yo, es un ferrote, eso es un fierro, pero de mucho cuidado. El coche corría muchísimo, pero era un fierro. Y llegamos a una asistencia en el Rally de León, y había una asistencia satélite de estas que ponen nocturna, porque había un tramo en las cuevas de Valporquero, y en la Viz, bueno, más abajo de la Viz, en Vega Cervera, y había un tramo ahí, y había una asistencia de nocturna, porque hacíamos una pasada ahí al tramo ese, y arriba no había salido a la carretera, y nos bajamos como si fuera una subida a montaña, y teníamos la asistencia antes de salir para el tramo este. Era mi cumpleaños, y yo llevé una bandeja de pasteles para que la última asistencia comerla con toda la asistencia que estábamos ahí, y puso la bandeja de pasteles encima del remolque, y porque el rally acababa ahí, y retornábamos a León en remolque, porque ya era la 1 de la mañana o 12 y pico de la noche, y no había tramo espectáculo ese año, y volvíamos en el remolque. Entonces estaban los remolques en la asistencia, yo puse la bandeja de pasteles encima del remolque, y bueno, nada, estuvieron respetando el coche, levantaron de adelante, y levantamos con 2 gatos, 1 gato por cada lado. Y bueno, nada, había uno ahí que era un poco acelerado en la asistencia, y del otro lado estaba Miguel, uno que iba conmigo siempre de asistencia, que estuvo ahora, tuvo un programa de automovilismo aquí en la radio, en Extrema FM. Saludos, Miguel, si ves el vídeo. Y se metió debajo del coche a reapretar el tema de manguetas y todo eso por abajo, y estaba justo debajo del disco de freno. Y bueno, nada, acabamos, y baja, el que era un poco más nervioso bajó el coche de los 2 gatos, y fuimos pa donde remolque a comer los pasteles, y tengo más pasteles, y dije, ¿dónde está Miguel? No sabía de dónde estaba Miguel. Paso por el coche y siento, ¡ah! 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 Y digo, ¿qué pasa aquí? Y tenía el disco de freno apoyado encima del pecho, es un animal, mide 2 metros y está igual que un animal, porque si no hubiera muerto ahí. Tenía el disco de freno apoyado aquí, estaba aguantando el peso entero del coche, y la rueda no estaba quitada, y estaba ahí ahogándose. Tiramos todos corriendo los gatos, ahí reanimándolo como pudimos, casi se muere. Y bueno, nada, hoy es una anécdota simpática por lo que pasó, pero la verdad es que viene todo en colación a el por qué poner borriquetas. Porque las borriquetas evitan esos problemas. Un problema de esos de noche, una resistencia de noche, que es hoy en día es impensable, con la resistencia que llevamos, por ejemplo, nosotros, toda iluminada, con todo, o sea, todo lo mejor que podemos llevar, lo mejor. Yo no digo que sea la mejor resistencia, digo que es lo mejor que yo tengo para llevar allá, y que es impensable que pase eso. Pero bueno, en una resistencia satélite, estas remotas que hay por ahí, todavía en algún rally de nacional y algún rally tal, que te meten una resistencia a lo mejor a 50 kilómetros, para que puedas hacer una asistencia de media hora entre un tramo y otro, y a lo mejor pues puede pasar, ¿eh? Y teniendo borriquetas, tú levantas el coche, y metes las borriquetas debajo, yo teniendo borriquetas el coche siempre las pongo, porque evita problemas de seguridad, da margen a poder hacer las cosas mejor, el coche está más levantado. Aquí en la nave, los que tienen borriquetas, los pongo las borriquetas para que no estén las ruedas apoyadas en el suelo, para que no haya planos en las ruedas ni la suspensión se quede cargada siempre, calcada ahí, todo el año, que a lo mejor acaba la temporada en septiembre, octubre o noviembre, y no empieza hasta abril, esos 6 meses, pues los coches que están aquí se le meten las borriquetas y se quitan las ruedas, porque, bueno, pues es una costumbre para que no pase nada a las ruedas, ni a la suspensión ni al coche, porque es de tener el coche 6 meses sobre las ruedas, sobre la suspensión, bueno, pues es una bastante salvajada, bastante grande, ¿vale? Contada la anécdota de las borriquetas, Miguel, lo siento, tío, que pasará eso. Decirte que, Vicente, que nada, que estés pendiente ahora, que vamos a pintar el coche hoy, y mañana vamos a hacer un vídeo con el coche pintado para que veas cómo va evolucionando el coche. Que mandarte fotos, pero en vez de mandarte fotos, te mando vídeos, que es mejor. Es más real y va mucho más en vivo y mucho más en directo. Es el chico del coche que, bueno, nos llama bastante y nos pregunta cada poco que le mandemos fotos y que le mandemos todo el proyecto cómo va. Pero de momento el proyecto pues son barras nada más. Ahora le empezamos a mandar más fotos con todo lo que vamos poniendo, pero de momento lo que pusimos fueron las barras. Se le mandaron las fotos, se le mandó todo el proceso, y ahora vamos a mandarle cuando esté pintado, mañana, porque va a venir al salón del automóvil y quiero que vea el coche y cómo va a quedar impoluto. Bueno, nada, deciros eso, que el salón es el día 3 y el día 4 de febrero, que vamos a estar allí como todos los años.
vamos a llevar merchandising de nuestro, vamos a llevar catálogos de la representación de remolques que tengo ahora, que se llama La Fuente, vamos a llevar lo de AST, el que quiera comprar algún arco, que comprar algo, que sepan que yo como distribuidor puedo hacerlo y lo hago, quito los portes de las barras, que en algún caso llega hasta 130 euros de porte de Zaragoza aquí, y eso yo no lo cobra nadie, o sea, eso corre de cuenta mía. Los que vais a comprar unas barras por la web, que sepáis que yo os quito los portes, os ahorráis entre 60 y 130 euros, ¿vale? Nada, pues está el vídeo hecho ya, vamos a ver si grabamos un poquitito las barras ahora para que las veáis cómo quedaron puestas y cómo quedaron soldadas. Ya visteis un V4, que yo os lo enseñé varias veces, pero bueno, en este coche concretamente quedó bastante bien todo montado y quiero que lo veáis. Quiero que compartáis conmigo nuestro trabajo y el empeño que le ponemos en hacer las cosas bien, ¿vale? Vamos ahora a grabar por aquí y mañana pondremos un vídeo con el coche pintado. Y mañana pondremos otro vídeo con otro coche que vamos a mandar a embarrar. Lo sacaremos con el pintado de este coche para que lo veáis. Cómo hacemos el coche, cómo queda, para mandarlo a embarrar, que lo desnudamos entero. O sea, no queda nada, no le queda absolutamente nada, más que la defensa de atrás lleva este coche. Y las ruedas, el puente de atrás y las manguetas, no lleva nada más. Nada, un abrazo a todos, que tengáis buen día, buen fin de semana. Y nada, bien hallados los que estéis aquí, bienvenidos los que vengáis y suscribiros que es gratis, ya lo sabéis.